¿Cómo están? Bienvenidos. Nueva entrega de los 30 minutos de noticias en lo que marca la vuelta de los chicos a clases después de la amenaza por parte de la UPC de no comenzar precisamente las clases con un paro de 48 horas. Lo graficábamos el pasado viernes. Bueno, el gremio aceptó esta conciliación obligatoria. Arrancaron hoy las clases, pero la discusión sigue. Y los maestros, claro, están, bueno, luchando por lo que creen son sus derechos, incluido, por supuesto, acompañados por el gremio de la Unión de los Educadores de la Provincia de Córdoba. Lo que sí es cierto es que después de las 2 semanas de receso invernal, los alumnos, los niños, tanto primarios, secundarios e inicial, han retornado a clases. Abrimos la ventana. Un día realmente bonito si lo comparamos con el fin de semana. El cielo muy despejado, muy celeste, 15 grados la temperatura actual. Bueno, linda, linda temperatura la que tenemos y es un día precisamente bonito el que tenemos para hoy. Vamos con los títulos de información que ampliaremos en esta edición de los 30 minutos de noticias. Balance positivo, un balance positivo del ciclo cine en vacaciones, pero también una marcada preocupación por los daños que quedaron luego de las 2 semanas del ciclo cine en vacaciones. Preocupación por los daños. Desde la cooperativa se dio a conocer que hay preocupación por los daños sufridos por las butacas y también por la gran cantidad de suciedad y basura que quedaron luego de las funciones de las tardes. Feria de Barrio Parque. El Centro Vecinal de Barrio Parque organiza una gran feria de compra, venta y trueque. Los stands ya están disponibles. Agenda deportiva. Como cada lunes, revisamos los resultados en materia deportiva de los eventos del fin de semana. Bueno, al día lindo, diáfano, despejado que estamos viviendo a esta hora, hay que ver qué ocurría en la mañana de hoy, 9:30 de la mañana. Vamos a ver imágenes de Almafuerte totalmente cubierto por una intensa niebla, que indudablemente, hay que tomar ciertos recaudos, no solamente al circular las calles de la ciudad, sino especialmente las rutas. Si bien esta niebla, como ocurre muchas veces al año, sobre todo en invierno, está limitada por las cercanías al lago Piedras Moras. Vean ustedes, ahí estamos transitando camino hacia el lago Piedras Moras y realmente se veía muy poco. Ahí está. Todo el mundo, claro, con las luces encendidas, con mucho cuidado. Felizmente no se reportó ningún tipo de accidente en cercanías de Almafuerte, donde la niebla hacía que se viera realmente muy poco. Ahí está la Pedro Semolina, 9:30 de la mañana de hoy, realmente presentando una postal distinta de nuestro Almafuerte. Bueno, desde el Centro Vecinal de Barrio Parque se están ultimando detalles en la organización de una feria de compra, venta, trueque de todo tipo de objetos y elementos que alguien quiera ofrecer a sus vecinos. Será en el salón del centro vecinal y para eso hablamos con su presidente, Claudio Loduca. Sí, tenemos ganas de hacer una feria circular, de economía circular, para que todo el mundo que tenga cosas para vender, que viste que hoy se acumulan cosas en la casa, tenga la posibilidad en esta feria de venderlo. Pero no tan solo feria de ropa, sino que queremos que haya de todo. Bien. Repuestos de auto, gomas de auto, antigüedades, todo lo que sea. La idea es vender un pequeño stand de 3 metros por 3 para quienes quieran participar de una manera amplia, digamos, de venta. Y si no, para quienes tengan pocas cosas, le vamos a buscar la vuelta para ver cómo hacemos para su lugar. Se ha dado desde hace un tiempo esto, ¿no?, de que todo tiene un comprador y lo estamos viendo a través de las redes sociales cuando uno publica algo que parece que no va a tener salida y sin embargo lo vende, y esta es una oportunidad en un espacio físico. Claro, esa fue la idea, de que la gente pueda vender
pueda lo que publica en las redes y empresas o pequeños compraventas que publican en las redes puedan traer sus cosas aquí y venderlas. Y aparte hacer nosotros un pequeño buffet. ¿Vos te acordás lo que era Sociedad Italiana con la feria grande que no era de cosas usadas? Pero bueno, algo similar, algo que una fiesta que perdimos y que los otros días recordamos precisamente con los miembros de la comisión. Claro, sí, así es. Esto es de usados y nuevo también, ¿por qué no? Y buscarle la vuelta para que la gente pueda comprar y pueda vender lo que tiene. ¿Está pensado en hacerlo en una sola jornada, un fin de semana? No, un fin de semana que incluye el Día del Pueblo, para hacer del 11 al domingo próximo, el 12 es jueves, creo, hasta el domingo. O sea que hay tiempo, hay que anotarse previamente. Claro. ¿Qué costo tienen los espacios? Bueno, el costo de los espacios creo que va a rondar en 10.000 pesos por espacio, de 3x3 con mesadita. Y sí, estamos puliendo cosas, digamos, con el tema de qué es lo que se vende. Cada uno, vamos a hablar con cada una de las personas a ver cómo vamos a hacer para no repetir tantas cosas, ¿no? Claro, se me ocurre que además de objetos puede darse de que alguien quiera ofrecer algo que tenga que ver con la comida, la gastronomía, ¿también puede ser? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tiene que ser una gran fiesta del compra-venta, nueva en nuestra ciudad, no tan solo de ropa, ¿no? Que queremos que haya ropa, pero que no se llene solamente de ropa. ¿Cuántos están o espacios más o menos van a diagramar? Calculamos 25 a 30 espacios. ¿Sí hay lugar para todos? Sí, hay lugar. Después están los patios, si alguien quiere. Hasta autos, si alguien quiere poner en la venta un auto, se hace en la calle, se hace. Buscarle la vuelta para que sea realmente una fiesta, un fin de semana, de la semana del Día del Pueblo, que en este tema esté cubierto. ¿La posibilidad de sumar algún número artístico para entretener al que venga? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Alguna vía de comunicación ya para la gente que se vaya interesando? Sí, yo he puesto en lo que estoy publicando mi número de teléfono, 310802. Y bueno, y ahí vamos viendo y tratando cada tema en particular. Hacía referencia, Claudio, a aquellas exposiciones de la década del 80 en la Sociedad Italiana. Y hablando de Sociedad Italiana, poníamos al aire hace unos días una nota con dos referentes de este grupo de vecinos que se han reunido para intentar rescatar la Sociedad Italiana, que va a cumplir 101 años el próximo 21 de septiembre. Ha sido muy buena la convocatoria a estas primeras reuniones, donde se está convocando a vecinos, descendientes o no de italianos, que quieran sumarse a trabajar precisamente para, bueno, de alguna manera rescatar como Salón Social la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, y que todo va a desembocar en una fiesta para el mes de septiembre, donde piensan precisamente festejar los 101 años, pero además, bueno, recaudar fondos para hacer frente a muchas reparaciones que hay que hacer en el Salón Social de la entidad italiana. Así que ha sido muy buena la convocatoria y estos referentes, estos vecinos, bueno, manifiestan que siguen esperando todavía que se arrimen más y más vecinos que quieran trabajar en pos de, bueno, volver a tener la época de esplendor, la Sociedad Italiana. Y pasando a otro tema antes de la pausa, lo poníamos al aire también la pasada semana, el tema de el número que arrojó oficialmente, como dato oficial, el censo realizado en mayo de 2022, algo esperanzados que teníamos todos los salmafuertenses de cuánto íbamos a hacer, y finalmente el número frío es 13.136 habitantes. Y decíamos que es muy poco posible de que Almafuerte tenga poco más de 3.000 habitantes más que hace 32 años, cuando fue declarado ciudad en 1992. Y esto, indudablemente, ha motivado el reclamo no solamente de Almafuerte, sino de muchas localidades que no han visto reflejado el verdadero número del censo, que aparentemente no fue hecho en las mejores condiciones porque tardaron 2 años en dar los números finales de cuántos habitantes hay en cada pueblo o ciudad de la República Argentina. Estamos a la pendiente de conocer qué se hace desde el municipio o qué pasos se han dado desde la municipalidad de nuestra ciudad,
si hay que hacer algún reclamo, si se pueden revisar esos números, si puede haber una marcha atrás en cuanto a la cifra que arrojó el censo 2022, porque no es cierto, indudablemente, que Almafuerte tenga 13.000 habitantes nada más. Bueno, hacemos la primera pausa en los 30 minutos, venimos enseguida con más. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. La Muni tiene nueva web. Ingresá a www.almafuertecba.gov.ar y encontrá noticias actualizadas, la agenda cultural, información de los servicios municipales, todos los boletines oficiales y mucho más. Además, podés realizar trámites online y pagar tus impuestos de manera cómoda y segura. Ingresá a www.almafuertecba.gov.ar y descubrí todo lo nuevo para vos. Almafuerte en un clic. Desde el 1 de junio, las tarifas de los usuarios N2 y N3 aumentarán entre un 65 y 85%. Usuarios N2, menores ingresos, tendrán ahora un tope de consumo de 350 kilovatios, abonando el excedente sin subsidios, como los usuarios N1 de mayores ingresos. Usuarios N3, además del aumento mencionado, verán reducido su tope de consumo con subsidios que actualmente es de 400 kilovatios a 250 kilovatios, abonando el excedente con tarifa plena, como los usuarios N1, mayores ingresos. El precio de compra de la energía mayorista depende del Estado Nacional y los distribuidores cooperativos o las provincias no pueden aplicar quitas ni descuentos. Utilizar responsablemente la energía. Cuida tu bolsillo. Fase Córdoba, FESESCOR, Federación de Cooperativas. Abrimos el segundo bloque. El pasado sábado fue el broche final para el ciclo Cine en Vacaciones 2024. Se proyectaron 6 películas en la sala de nuestro Cine Teatro Ideal Cooperativo, elegidas especialmente para el público infantil. Y bueno, vamos a hacer un balance con dos consejeros de la entidad, Melissa Udrízar, Nelson Núñez, hacen este balance de este ciclo. Bueno, por lo pronto no ha sido las películas que yo había recomendado, pero tuvo mucho éxito total. Ha sido más entre las 2 semanas de más de 2.000 chicos. Uh-huh. Así que creo que de la parte de la cooperativa estuvo muy exitoso todo al fin de las vacaciones de invierno. Bien, algo que propuso la salida de los niños, incluso a veces con los padres, porque fueron muchos adultos acompañando a los niños. Sí, con su respectivo padre. No el 100%, pero fueron muchos padres también. Así que ha sido muy exitoso que han ido acompañando a sus hijos. Bien. La verdad que muy positivo en esa parte. Una edición más que seguramente ya se está pensando o programando la próxima edición. Sí, vamos a programar, ahí sale un poquito mejor que esta, pero esperando que sí, esperamos para el próximo año hacer la otra correspondiente. Balance positivo. Muy positivo. Meli, hablaba Nelson, por lo menos esa parte, dijo él, que el balance positivo en cuanto a concurrencia de niños. ¿Hay otra parte no tan buena? Sí, lamentablemente otra parte no tan buena y que genera un poco de angustia, ¿no? Por el tema del cuidado, lo que es el cine, que como ya todos saben, es de todos. Y bueno, nos encontramos con un poco de rupturas de butaca, salidas de tornillo, lo que es también el tema de cómo quedó el cine de posfunción. Botellas, todo lo que comían los niños, que bueno, que es cuestión también de algunos valores que hay que enseñar en casa, ¿no? El tema de la limpieza se soluciona precisamente limpiando. Ahora, el otro tema, cuando ya se rompen butacas, ya pasa a mayor. Sí, lamentablemente hay un sector que quedó más afectado. Y bueno, ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con todas las butacas que quedaron rotas, su cuerina, los brazos que han arrancado. Bueno,
también tenemos que ver cómo vamos a solucionar ese tema, porque esto ahora a fin de año, dentro de 4 meses, lo tenemos que usar para los actos de fin de año, y la verdad que es muy feo y triste ver en el estado que han quedado. ¿Cuál es el mensaje a los mayores, a los padres en definitiva responsables de los niños? Y el mensaje sería que para el próximo evento que hablen con sus niños para que cuiden, que es algo de ellos. Esto nos pertenece a todos y la verdad que nada, eso, que se hable sobre el cuidado de las cosas que son ajenas y que son propias también, porque es como lo de la casa misma, ¿no? Que hagan de cuenta que están en su casa y que es un derecho de todos cuidarlos entre todos. Hay que agregar que es muy difícil controlar a 400 chicos en plena función, no hay tanta gente o personal para estar controlando uno por uno, que no produzca un daño. Sí, y aparte el inconveniente de esto es tampoco no molestar al que realmente fue a ver la película, no estar molestándolo, con alumbrándolo, si bien hacíamos un recorrido, pero por ahí se dificulta un poquito, ¿no? Bien. Tampoco no es nuestra idea de estar retando, sacando, corriendo, sino que se hablara en casa previamente a la función y se fuera a ver la película. Una cosa es la suciedad provocada por papeles de caramelo, por alguna botella de gaseosa vacía. Otra cosa es romper el tapizado de las butacas. Realmente una verdadera pena que opaca un poco este éxito alcanzado, como todos los años, en cuanto a la cantidad de niños, acompañado mucho por sus padres, que van al ciclo cine en vacaciones. Y seguimos en el ámbito del cine porque usted se ha transitado enfrente a la sala, habrá notado en los últimos días que se estaba pintando, ya aparentemente está finalizada, un mural, la cara en este caso de un músico, Ricardo Iorio, quien fuera líder de la banda Alma Fuerte, ha quedado plasmado ahí en el frente del cine. Bueno, ¿la cooperativa mandó a hacer esa obra? A ver la aclaración. Bien, la pintura que tenemos ahí al lado es una pintura que lo hizo el propietario de la casa, de la esquina, así que no nos corresponde a nosotros, digamos, es totalmente privada la obra, así que bueno, con nosotros no tenemos participación en esa ejecución de la obra, digamos. Hay que agregar que ese muro que llega precisamente hasta ahí donde está pintada esta obra, hay prácticamente un gran trozo que no pertenece al cine, pero sí da la sensación de que así fuera, pero internamente la diagramación del terreno, ya esa parte no le pertenece a la cooperativa. Así es, internamente ya está diagramado, no nos pertenece a nosotros, sino que pertenece al vecino y por ende está en su uso y derecho de hacer la obra que él se hizo, digamos. Claro, linda obra, pero que no fue encargada ni le pertenece a la cooperativa. Exactamente, no nos pertenece a nosotros, sino que es al vecino de al lado. Bueno, hubo actividad deportiva en la región a pesar de las inclemencias del tiempo. Ayer estaba, bueno, como ustedes saben, el tiempo bastante, bastante amenazante, con mucha llovizna, con mucha humedad, pero hubo actividad deportiva. Vamos a revisar, abrimos la agenda deportiva. Agenda deportiva. Se disputó la tercera fecha del torneo de ascenso y Atlético Alma Fuerte volvió a ganar y en esta oportunidad venció a Deportivo Libertad de Hernando por 2-0. Tras esta victoria, Atlético se posiciona como el único líder en la zona de ascenso con puntaje perfecto tras ganar los 3 partidos que jugó. El único escolta es Sportivo La Cruz, que tiene 6 unidades y un partido menos por haber tenido fecha libre. Mientras que en la zona de la reválida, el único líder es Utsiza de San Agustín, que ganó 1-0 como local ante Casino de Río Tercero y quedando así con 9 puntos tras 6 fechas. Y nos vamos a la final de ida del torneo Apertura 2024 y Sportivo 9 de Julio empató 1-1 con Náutico de Rumipal. La final de vuelta será en la cancha de Náutico y ahí se definirá el próximo campeón del torneo Apertura 2024 de la Liga de Fútbol de Río Tercero. Muy bien, momento de proponerles la última pausa y ya volvemos enseguida. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba, contamos con 2 de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al Sistema Argentino de Interconexión.
brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Tramo final con la información, vemos cómo cotizaron los granos apertura de la semana en el mercado de Rosario. La soja, 285.500 la tonelada, el maíz, 185.000, el sorgo, 165.000 pesos la tonelada. Pasamos en limpio ahora, la soja, 285.500 pesos la tonelada, el maíz, 151.000, sorgo, 165.000, trigo, 230.000 pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Bueno, el tiempo, la temperatura actual ha subido con respecto a lo que manifestábamos al inicio del programa. Va a llegar a 19 grados indudablemente, seguramente a eso de las 3, 4 de la tarde. La mínima fue de 6 grados, mucha neblina. Despejado para mañana martes, 23 de julio. La mínima estará en 9, alta mínima para estos días, con una máxima de 21, cielo parcialmente cubierto. Y para el miércoles, vean ustedes qué linda temperatura, baja la mínima a 4, pero la máxima ascendería a 24 grados con el cielo parcialmente cubierto. Aparentemente toda esta semana tendremos temperaturas máximas que estarán por encima de los 20 grados, lo que nos va a dar indudablemente un respiro considerable después de las jornadas heladas que vivimos a mediados de este mes. Y la farmacia de turno en nuestra ciudad para las próximas horas está de turno ahora, Farmacia Argentina, en Pedro Semolina y Salvador Escabuso, y desde las 8 de mañana, martes, entrará de turno Farmacia Penta T, allí en Avenida San Martín y Catamarca. Esto ha sido todo. No se vayan, 13:30, nueva entrega de Contacto Agroindustrial. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, mañana a las 13. Gracias.
to Minnesota. North Dakota man with a gun for the photo. Down in the Badlands, she was saving the best for life.